Hola, cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net. Bien, cibernauta, en esta ocasión vamos a seguir analizando lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos en una instancia de clase simple. Bien. Como habíamos visto en el video pasado, habíamos visto que en nuestra clase libros estaba lo que se conocía como el constructor. También veíamos en las propiedades que habían propiedades privadas y propiedades públicas. Esto decíamos que era de esta forma, debido a que con ello se utilizaba el proceso de encapsulamiento, un concepto de protección de datos que es útil y es un concepto muy conocido perteneciente a la programación orientada a objetos. Por aquí habíamos dejado un método. El método se llamaba limpia propiedades. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con ese método? ¿Cómo podemos trabajar con este método? Bueno, en primer lugar, un método tiene que estar con la palabra reservada public, debido a que si es private, no va a tener acceso desde un programa externo. Ok, entonces hay que hacerlo de modo public. Tiene que ser un objeto que tenga un método, que tenga un nombre que sea descriptivo. En este caso, limpia propiedades. Lo que va a hacer es que los datos que tenemos aquí en nuestro program CS va a limpiarlos. Ok. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos hacer esto en el método. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, no vamos a pasarle parámetros. Aquí vemos que se le pueden pasar parámetros a un método. Lo veremos en el próximo video. Pero acá, en primer lugar, vamos a hacer un método sencillo. Tenemos entonces cinco propiedades, ¿ok? Vamos a hacer una copia de todas ellas. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a pasar acá y vamos a utilizar una copia de esto y lo pegamos acá en el método limpia propiedades. Ok, aquí no existe lógicamente detalle, el objeto. Esto se creó en Program CS acá. Ok, entonces lo que dejamos es lo siguiente: dejamos ID como es entero, le colocamos 0. Estamos limpiando las propiedades, colocándolas en limpio, ¿ok? Sin valor. El Quijote de la Mancha lo colocamos con comillas simples. El autor lo colocamos en comillas simples. La editorial la colocamos también en comillas simples. Y la fecha de publicación, que son los que es el último dato, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ve cómo vamos a hacer aquí, si ven la otra. Colocamos new datetime, la palabra reservada new datetime, ok.
Con esto, entonces, tenemos los valores iniciales. ¿Ok? Vamos a guardar acá el archivo que hemos modificado. Libro CS. Y vamos a ver entonces cómo hacer la llamada de este programa. Vamos a dejar estos datos acá y vamos a mostrar aquí cómo hacer la llamada de este programa. Bueno, simplemente colocando detalle punto y la propiedad. Aquí está, ¿ve? Limpia propiedades. Pero le colocamos paréntesis, paréntesis. Ahora, si queremos revisar cómo quedaron los valores, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos colocar un console write line. Esto que está acá lo copiamos hacia acá abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el valor de ID después del de ejecutar el método limpia propiedades es y colocamos aquí colocamos prueba porque estamos colocando el valor de detalle, estamos colocando una variable entera, entonces colocamos prueba.id. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Prueba-toString. Prueba.toString. Ahora, ¿quién es prueba? Prueba es ID. Vamos a cambiarle aquí el nombre, vamos a colocarle aquí ID-prueba. Y aquí vamos a cambiarle también el nombre. ID-prueba. Y aquí vamos a cambiarle también el nombre. ID-prueba. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esto. La lógica de esto es lo mismo que teníamos en el video tutorial pasado, ¿ok? Donde al ejecutarse libros, él va a llamar a la clase constructora y va a mostrar el message box, el message box.show. Fue llamado desde el constructor. ¿Ok? Vamos a guardar esto, el program CS. Luego, al declarar la instancia detalle, podemos acceder a las propiedades. Entonces, hacia el ID, que es entero, hacia el título, que es string, hacia autor, que es string, hacia editorial, que es string, y hacia fecha de publicación, que es tipo datetime. ¿Okay? Con una variable, con una estructura entera, declaramos una variable que se llama ID prueba, que es de tipo detalle.id. De esta manera estamos utilizando acá en lo que tiene que ver con las propiedades públicas el valor de get, ¿okay? Que va a retornar el ID. Cuando utilizamos acá en detalle.id igual a 1, estamos utilizando es el set ID igual value. ¿Ok? Seguimos entonces. Le estamos dando a ID prueba detalle.id. Estamos haciéndola igual a 1. Entonces, viendo acá en el console.writeLine, vemos el mensaje. El valor instanciado de ID es ID prueba.toString. ¿Okay? Lo estamos transformando a string porque es un valor entero. ¿Okay?
estamos llamando a limpia propiedades, que es entonces en libros lo que hemos hecho en este video. ID igual a 0, título igual a comilla comilla, autor igual a comilla comilla, editorial comilla comilla, fecha de publicación igual new date time. Y por último, vemos el valor de ID después de ejecutar el método limpia propiedades. Debería salirnos 0, ¿ok? Entonces aquí hay una pausa y aquí hay otra pausa. Pero salen en la misma consola. Primero va a salir el mensajito Windows, ¿ok? Vamos entonces a ejecutar esto. Si hay algún error, si hay una nota, vamos a corregirlo. Es normal de que puedan suceder los errores, ¿ok? Y tenemos acá la compilación. Entonces, ahí debíamos esperar una ventanita de consola, como la ves acá, y una ventanita en Windows, donde nos dice fue llamado desde el constructor. Le damos a aceptar. Bien, entonces el valor instanciado de ID es 1. Esto es esta instrucción que ves aquí. Ok, cuando le damos el valor a ID prueba de detalle.id. Ahora, acá, cibernauta, se ejecuta el detalle limpia propiedades cuando yo le dé a Enter aquí con el read key, porque está en pausa debido al read key. Vamos a ver entonces cómo queda. El valor de ID después de ejecutar el método limpia propiedades es 1. Bueno, aquí ID. Llamamos a limpia propiedades. Ok. Lógicamente nos da 1. Tenemos que reasignarle el valor. Ok. Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a reasignarle el valor. Por eso es que les decía de que si hay un errorcito es tanto de sintaxis como de lógica. Aquí en este caso fue de lógica, hay que reasignarle aquí el valor. O sea, hay que colocar que ID-prueba es igual a detalle.id. Veamos entonces. Guardamos. Ok, y ejecutamos. Ya sabemos la ventanita que nos sale y la ventanita en Windows. Aquí está. El valor instanciado de ID es 1 y luego el valor de ID después de ejecutar el método limpia propiedades es 0. Entonces, como te das cuenta, cibernauta, el problema era la asignación nuevamente a la variable después de ejecutar el método limpia propiedades. ¿Bien? Él mantenía el valor porque estábamos trabajando con ID prueba. ¿Okay? Mantener el valor aquí en esta clase, en este programa, en la clase program. Muy bien, cibernauta. Entonces, como hemos visto, podemos utilizar un método para inicializar las variables que vamos a utilizar después en una llamada. En el próximo video vamos a ver cómo podemos utilizar los parámetros dentro de los métodos y las distintas formas de utilizarlo. Será entonces, cibernauta, hasta el próximo video. Que la pases bien.